3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, después de un duelo bastante agotador contra el señor Alfredo El Chamo, el cual salió victorioso, estamos acá en la prueba impredecible. El equipo Escarlata con un paso por delante de los amarillos. Los amarillos notan muy bien. Oye, el equipo amarillo tiene una camiseta de inmunidad. Así que en el momento que se vaya a dar la nominación, recordarlo de que ellos tienen una camiseta de inmunidad a su favor. Y ahora los amarillos dominando la prueba. Van para la segunda campanada. Paola y el señor Moya lo intentan. Tienen que llevar la pelotita de tenis, pero mucha fuerza de aire le imprime Moya. Ahora Paola. Hay que ir con hay poca comunicación en esta pareja, Marco. No quiero hablar al respecto, Daniel. Yo no entiendo. Mejor habla usted, Alfredo, porque yo no quiero decir nada. Es que en vez de prueba impredecible, parece la competencia romántica de la pelotita. ¿Hay amor? ¿No hay amor? Bueno, no pasa nada. Lo importante es que los competidores tienen que llevar... ¿Hay amor? ¿No hay amor? No importa. Lo importante es que hay salud. Los competidores tienen que llevar la pelotita hasta el final y colocarla dentro del cilindro. Lo logra Kelly y Brian, que tienen una compenetración interesante. Parece que los mandan a devolverse porque hubo roce. Hubo roce entre los competidores y la pelotica. Mucho cuidado, ¿no? Entre ellos. Entre ellos y la pelotica. No pueden tocar la pelotica con la boca porque si no, ¿qué problema? Retención por parte de Pollito. No es retención, los mandan a regresar. Aquí cae la pelota de Brian y Kelly se molesta y Kelly. Y que está soplando muy fuerte, Brian. Cálmate, le dice. Avanzan los competidores, van llegando a la parte final y... Cae de nuevo la pelotita del equipo amarillo, pero tiene una ventaja. De todas maneras, el equipo de la fiebre, 4 campanadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Claudia? ¿Se está perdiendo la química ahí o qué? Ah, ya la vi. Lo cierto es que el equipo rojo empieza a remontar 3 campanadas. Nuevamente falla Eddie Kellis y Brian. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al parecer están como desconcentrados los competidores. ¡No logra! Buen tema musical, me parece que el fondo es bastante acorde. El equipo amarillo mantiene la ventaja con 5 campanadas y ahora por parte del equipo rojo sale Mónica Lee y Dimas. Parece que lo están haciendo bien, se lo toman con calma, hacen soplidos ligeros. ¡Lo logra! Dimas y Mónica Lee, así que se mantiene entonces. A raya el equipo rojo. Sale el equipo amarillo por parte de Ian y Sori también. Empiezan a hacer la pasada. Mucho cuidado, Ian. No te acerques mucho. Respeta. Cuidado. Avanza ahí. Cuidado. Muy bien, muy bien. Lo logran de manera eficiente. Ian y Sori. Paola Viale y Moya. Parece que también hay una muy buena compenetración en esta parejita. Y avanza la competencia. Marco, ¿cómo es la competencia? Interesante la competencia por acá. Uy, falla. Nicky junto a Gustavo y lo aprovecha Juan con Ross, que se acercan. La competencia podría empatarse. ¡Oh! Pero no. Falla también la pareja Escarlata y ahora la oportunidad para los amarillos. ¡Vuelven a fallar! Y acá se podría empatar la competencia. A ver, ¿cómo le va a Juan junto a Ross en esta oportunidad? Se acercan muy cerca, muy cerca, muy cerca. ¡Oh! Se precipita. Se pone nervioso Juan, claro. Ahí siguen. Se ríe Ross. Bueno, campanada. Suena del lado amarillo. Sigue Juan. ¿Por qué se ríe Ross? Ahí va. Cerquita, cerquita, cerquita. ¡Oh, lo logra! Bueno. Viene la campanada. Y entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. 7 campanadas para el equipo rojo, 9 para el equipo amarillo. Están a punto de llevarse la prueba impredecible que le va a dar los puntos necesarios para acumular y obtener esos beneficios que tanto anhelan los competidores. Porque ese beneficio es prácticamente como ganar un día de competencia. Tan importante como ganar un día. Así que desde que ellos entendieron esto, entonces se pusieron las pilas y le están metiendo duro a estas pruebas
impredecible. El equipo amarillo dominando por una sola campanada. Aprieta el equipo rojo. Solo quedan 15 segundos. ¡Ay, Dios mío! Esto está a punto de terminar y 10 campanadas para el equipo amarillo, señoras y señores. Esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Victoria para el equipo amarillo!